Personal de las áreas de Protección Civil, Imagen Urbana, Saneamiento Básico y Ecología están llevando a cabo trabajos de limpieza y desasolve de los principales canales pluviales de la cabecera municipal de Tecpan, con el propósito de que al llegar la temporada de lluvias no exista taponamiento en estos canales. Los trabajos de limpieza y desasolve, informó el director operativo de Protección Civil, Francisco Lira Soto, dieron inicio en el canal de la colonia El Tepetate, sobre la calle Santos de Goyado y en la colonia Emiliano Zapata, además del canal que corre paralelo a las oficinas de la Delegación Regional de los Servicios Educativos en Costa Grande y del propio Panteón Municipal. En entrevista dijo que estos trabajos se van a extender a otras zonas, como el caso de las alcantarillas que se ubican a un costado del Panteón y de otros sitios. El trabajo que se está realizando es un trabajo preventivo, ya que se aproxima la temporada de huracanes, que inicia el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre. Este trabajo es en coordinación con las áreas de saneamiento básico, imagen urbana, áreas verdes, y estaremos trabajando los puntos críticos, los puntos de alto riesgo, que son las alcantarillas, los canales pluviales que ya tenemos detectados en todo el municipio de Tecpan. Estamos empezando en la cabecera municipal y efectivamente, mira, Memo, queremos hacer una recomendación a la población en general, que nos apoyen, que no tiren basura. Estamos encontrando en las alcantarillas, estamos encontrando en los canales pluviales bolsas con basura, desechos de vehículos, botes de aceite, animales muertos, escombro, la gente está tirando escombro en los canales pluviales y eso provoca pues inundaciones en la temporada de huracanes. Así también recomendarles que cuando llueva no arrojen basura, ramas a los arroyos, porque esto va a provocar una inundación. Es una de las recomendaciones que hacemos a la población, para que no salga nadie afectado con una inundación y pues tratar de lamentar pérdidas materiales. Bien, Pancho, aquí iniciaron en lo que es el punto del Panteón y la Emiliano Zapata, la parte baja. ¿Qué otros puntos aquí en la ciudad van a empezar a limpiar? Bueno, ya hicimos esto, estamos terminando de hacer esto aquí en el campito, como se le conoce, y estuvimos trabajando también ya lo que es el área de Tepetate Fortín. Perfecto. Después nos iremos a lo que es la colonia de Vicente Guerrero, conocida como Barrio Pobre, ahí por la bodega de la Coca-Cola. Estaremos en ese punto. También antes del 10 de mayo trataremos de tener los panteones limpios. Es una indicación que nos da el presidente para que pues todas las personas que tengan familiares puedan ir a un lugar pues seguro. Lira Soto recordó que en el tramo carretero que atraviesa la ciudad existen 4 vados donde se acumula toda la basura que arrojan de la parte alta de las colonias. Lamentó que es una práctica nociva que no se puede erradicar en la ciudad y ya ha ocasionado problemas con vehículos y con la misma carretera donde se han inundado negocios y viviendas. Por lo que reiteró el llamado a todas las personas a que cuando inicie la temporada de lluvias se abstengan de arrojar todo tipo de desechos. Informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.